saludo desde el municipio de Cogua, Cundinamarca. Hoy estamos aquí con el Parche en Sabana Centro del departamento de Cundinamarca para conocer a la Asociación de Artesanos de Cogua. Esta asociación que se dedica especialmente al trabajo y a la creación de artesanías con lana de oveja y de la cual viven varias familias del municipio de Cogua y de la región. Así que los invitamos a conocer a Soacoc del municipio de Cogua. Esto es El Parche Cundinamarca. Patricia Rivera, pertenezco a la Asociación de Artesanos de Cogua, ASOACOC, hace 8 años. Esta asociación lleva más de 15, 18 años. Yo realizo trabajos en lana de ovejita, en lana industrial, media lana, en dos agujas, en crochet. El trabajo que yo hago acá, mis ventas y todo, me ayudan para mi hogar, para sostener mis hijos. Soy madre cabeza de familia. Y gracias a Dios a la asociación me beneficia. Mi nombre es Marta Inés Gómez Poveda y soy artesana del municipio de Cogua. Somos un grupo de 21 artesanas de aquí de Cogua y hacemos muchas cosas que son como sacos, bufandas, ruanas, tapabocas, chalecos, de todo hacemos un poquito y otras cosas más. Todo esto que ve su merced acá, todo esto que ve aquí, todo esto que ve acá, eso ya es urdido, el urdido de para empezar a tejer. Y después esto ya, entonces este pañito se llama ya un tramado. Falta el cardado y el fileteado de esto, que cardar es una con un aparatico así y filetear es filetear aquí por este lado todo después de que ya se quita del telar. Y esto trabaja así. Mira, cuando no pasa la esta, entonces vamos pasando así, mire. Vamos pasando esto así, mire. ¿Sí? Entonces esto va así. Aquí vamos a dar otra pasada y vuelve otra vez acá a pasar así. Esto le contó casualidad. Ese es el tramado de la lana. Bueno, la ovejita se esquila, cuando tiene bastante lanita ya va el esquilamiento, se esquila con tijeras, unas tijeras especiales, luego de ahí va un proceso de lavado, de desinfección, la lana se desinfecta, se hierve en agua, en agua, mejor dicho, a borbollones, como dicen, después va el proceso de suavizar la lana, después de haber lavado la lana, esta lana la llevamos a una rueca, de la rueca va al telar. Y ya comienzan los tenderos a elaborar sus ruanas en el telar. Nosotros somos ASOACOC Cogua Cundinamarca y hacemos parte del Parche Cundinamarca. Invitadísimos para que vengan a conocer Cogua, tiene una gastronomía espectacular. También para que visiten las tiendas de la Asociación de Artesanos de Cogua, se lleven un buen detalle de este bello municipio. Muchísimas gracias, no se les olvide que esto es El Parche Cundinamarca. Chao, chao.